tiempo les quitaban todo y siempre lo transportaban de noche. Gorbea, ya sabéis que tiene, por ejemplo, Gorbea tiene 315 kilómetros cuadrados el macizo de lo que es Gorbea. En Gorbea casi hay un tanto por ciento muchas veces de niebla y no se ve nada, y sin embargo los burros venían hasta haciéndolo y sin perderse. Es que no es por unos senderitos estrechitos pequeños y ellos llegaban hasta allí. Los burros es tremendo lo que son. El otro día me ha nacido a mí uno, ahora tiene 31 días, a los 20 minutos de nacer ya estaba en la teta. Nosotros tenemos 4 años y todavía nos cagamos la cuna. Es así. Los animales es que son terribles. Un oído, una inteligencia y personal de ellos que es bueno, que te quedas asombrado. Eso. Ahora voy a hablar de otras cosas. A los chavales no se les habla de las abejas. No sabéis la función que las abejas tienen en el mundo. La abeja es la que mejor poliniza, la que mejor transmite todo, la que mejor fabrica. Siempre no gasta ni luz, porque cuanto más oscura tenga la colmena, mejor trabaja. Nosotros gastamos más luz que San Pedro en todas las cosas ya. Tenemos demasiados cacharros. ¿Sabéis que si las abejas desaparecen, los humanos solo vivimos 5 años? Si nosotros tenemos 120 productos que se comen, de los 120 productos que comemos, entre 80 y 90, si no poliniza la abeja, no hay. No hay ni hierba, ni alfalfa, ni cerezas, ni manzanas, ni ciruelas, ni nada. Y otra de las cosas, si la abeja está en la flor del cerezo, no penséis que va a la del melocotón, ¿eh? Si está en la del cerezo, coge el polen de la del cerezo, o el néctar, lo que tenga. Y si está en el ciruelo, solo coge la del ciruelo. Y algunas veces en una planta de pimiento, pica un pimiento y otro no pica. ¿Y por qué ha sido? Porque esa planta es muy parecida. Y la abeja ha estado cogiendo polen en el pimiento, en la guindilla que pica, y ha ido a la flor del pimiento, y aquí el pimiento pica. Porque ha ido él allí y lo ha transportado. La función de la abeja es tremenda. Tú ahora, por ejemplo, ves en una colmena. ¿Veis que entra? Ella siempre lleva el polen en las patitas, como las ruedas de ese coche. Hace una albóndiga pequeñita, la va haciendo en el aire, va cogiendo el polen, ¿no? Pero ¿ves que entra otra? Si aquella no lleva nada. Y vuelve a entrar otra, que tampoco, pues tampoco lleva nada. Sí lleva. Una lleva propóleo. Otra lleva néctar y otra lleva agua. Es curioso todo eso, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, ves un camión que le ves que lleva peas. Dice, bueno, pues lleva peas, o lleva patatas, o lleva paja. Pero ves una cisterna, que no ves lo que lleva dentro. Y la abeja es como si sería una cisterna, la que lleva el agua, la que lleva el propóleo y la que lleva el néctar. Ella algo transporta para la colmena. Otra de las cosas, a los chavales le dices, ¿con qué hace la abeja la cera? Y dicen, pues con el polen, pues no, no. La abeja come. Nosotros cuando tenemos la tripa llena tenemos más calor que cuando la tenemos vacía, ¿no? Entonces la abeja se atiborra de miel, se apelotona, hace una temperatura aproximadamente como unos 36 grados y empiezan a ponerse una para acá, otra para abajo y otra para arriba y van estirando el panal. Ella, suavecito, y por el abdomen tiene unos anillos, por allí le va saliendo la cera que producen ellas dentro de la tripa y la van dejando pegada. Y a la orilla tienen 5 o 6 dándoles viento para ir secando aquello. Esas han estado en la Universidad de Harvard o por ahí para saber todo eso, ¿no? Qué listas son las abejas, es bobada. Es un género que yo no voy a decir que les estaría hablando todos los días en el colegio. Pero las mismas profesoras, en todos los colegios tenía que haber un libro de abejas. Y si están en el patio, un día que no jueguen los chavales, que no les pasa nada. Y la profesora aquel día leerles muchos artículos de la función que tienen las abejas en la vida. Ya os he dicho antes que si las abejas desaparecen, los humanos solo vivimos 5 años. Y eso no lo sabe casi nadie. ¿Eh? Otras cosas más, a ver, ¿qué me preguntas?
Mira, te voy a preguntar yo, ya que estás entre maestras y maestros, y ya que por lo que cuentas, pues parece ser que tu verdadero maestro y maestra ha sido la naturaleza y el entorno. Sí. Pero, ¿qué recuerdos tienes tú de tu primer maestro o tu primera maestra? Pues nosotros teníamos un maestro que le teníamos el mote que le llamábamos Cuatro Perros. Le llamaba Don José. Luego tuve una maestra que se llamaba Aurora Arrieta. Era más dócil la maestra que sí, el maestro era aquel. Yo creo que aquel fue maestro. Pues porque mucha gente es profesor y no tiene que haber sido profesor, tenía que haber sido mecánico. No ha coincidido con su trabajo. Y otro que es mecánico tenía que haber sido profesor. Es así de claro, ¿no? Fijaros, yo en todo el tiempo en la escuela solo he ido 2 años. Y sabéis lo que me dicen los chavales, joder, qué moro. Qué moro, 2 años. Pero me suelo tomar el pelo. Pero ¿sabéis lo que le digo yo? Yo cuando nací, a mi madre le dije que 3 y 2 eran 5. Entonces dije, les digo un chiste ese, ¿no? Mirad, yo sabía solo sumar con las 4 reglas. Pero yo cuando estaba en el monte, cuando las tormentas dejaban todo esto así como este paño de finito, cogía un palo y allí escribía, dibujaba y hacía cuentas. Me acuerdo que encontré una herradura de un caballo. Y con aquella herradura del caballo la afilé en una piedra de arena y hacía dibujos en las piedras y en las cortezas de los árboles. Que no importa que al árbol le hagas una marca porque no le pasa nada si no le quitas toda la corteza, ¿no? Y ahí era mi recuerdo y el saber que no se me olvidaría porque ya no fui a la escuela más. Yo a partir de los 12 años no fui a la escuela más. 2 años solo he ido a la escuela. Y no es que sepa mucho, por las gracias estas que me han enseñado durante 15 años, ¿no? Pero esos son los recuerdos que tienes. Porque antes en las escuelas, teníamos una pizarra, me acuerdo, que la tenía más rota, una pizarrina, ¿no? Y había gente que la traía muy bien, con una carterita bien preparada, pero cada uno es... Era su iPad. ¿Eh? Su iPad. Bueno, era mi aparato. Sí, sí. La tiene ahí, sí. La enseña. Yo creo que hoy se tiene demasiado vicio en muchísimas cosas. Y mira, ahora sí que voy a venir un poquitín, por ejemplo. A mí se me lo que me da mucha pena. Una mujer que está en estado de la fumada. Bueno, yo la quemaría con el cigarro. ¡Hala! Sí, sí, para que no cojamos el cigarro. ¿Tú te crees, oye, que tiene un chaval allí dentro que van a hacer dentro de un tiempo y que no lo sepa cuidar, que sabe que ese chaval va a salir de allí a un poquitín tocado? ¿Eh? Otra de las cosas. ¿Sabéis a quién apreciábamos nosotros el que más es cuando estábamos trabajando en el monte? Lo que no hacen hoy las manos. A los chavales les suelo decir yo que la peor comida es la pereza y el sofá. Eso es muy mala consejera. Y hoy las madres se levantan, muchas madres, y les dan 1 euro, 2 o 3 al chaval y que compre una pamela en la panadería tal y que la vaya comiendo a la escuela. ¿Y los padres? ¿Eh? Padres. ¿Y los padres? ¿Y los padres? Sí, 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 también, también. Demasiado cómodo. Y luego el chaval, que si está gordo, que si tiene grasa, no se ha querido molestar a la madre en cuidarle y luego le tiene que llevar todos los días al médico. Y eso pasa, que hay muchísima gente, hay una cantidad de enfermedades hoy que no se sabe por qué. ¿Y sabéis, bueno, sabéis lo que estamos cosechando? Lo que estamos sembrando. Es así de claro. Si siembras mala patata, no puedes coger buena. Y si siembras mal trigo, tampoco. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir más cerca de todos y a los chavales no comprarles tantas cosas y tanta historia de tanto comodidad. Se gasta demasiado hoy en todo. Hoy, yo nunca me lavo con un champú, jamás en mi vida. ¿Sabéis cuál es mi jabón? El Chimo. El mejor. ¿Sabéis cómo curaban
en la guerra del 36 a los heridos? Con jabón chino. Los lavaban bien, lavaban bien lavados, les dejaban la espuma un poquitín que se les secaría, que se les servía como de protección, ¿eh? Y hoy se gasta más en el cuarto baño que antes en toda la casa. Si vas a unos sitios y empiezas a salir más voces que San Pedro, si aquello si parece el Corte Inglés, de los cacharros que hay allí para eso, si yo creo que por menos, vale. Estar en la ducha media hora, pero ¿de qué? Otra de las cosas, yo nunca me he duchado con agua fría, jamás. Dicen que el agua fría es buena, pues yo jamás me he duchado con agua fría, yo siempre me ducho aproximadamente con de 25 a 30 grados el agua, y siempre con jabón chingo, la cabeza y todo, y los pies y todo. Y aquí me tenéis que no tengo ni una escama. Es curioso lo que es el volumen de la vida que hemos cogido para seguir viviendo, y se puede vivir muchísimo más fácil. A ver, ¿alguna sí. preguntita? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? ¿Y una más? Sí, una pregunta más. ¿No se atreve nadie? Sí, a decir. Ya, sí. Mira. Y ahora usted que le enseña a sus nietos. A ver, ¿qué hace con su nieto? Mira, ahí hay uno. Mira, en el mundo hay 9 países que se corta con la hacha, que es España, Francia, Suiza, un poco Inglaterra. Luego tienes toda la parte de Tasmania, Nueva Zelanda y Sydney, que esas hachas las compré allí, yo. Fijaros, con tan poco tiempo que he ido a la escuela y he recorrido más países que la orden. Y lo más curioso de lo mío era que yo siempre traía más dinero que lo que llevaba. Así de claro, eso es difícil, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Yo, a los chavales míos, a los... Pues todo lo mejor que sé, se lo quiero transmitir. Es la única vez en el mundo que hay 3 generaciones cortando. Fíjate si hay izquierdismo del mundo. En la cátedra del izquierdismo del mundo está en Sydney, en Tasmania y en Nueva Zelanda. Ahí es donde más se corta, y esas hachas, por ejemplo, son hechas allí. Esas hachas son compradas allí. La de la parte que hace la compré a uno de Tasmania y la de allí a uno de Sydney. Las traje en el año 90 y algo. Pero ese ejemplo, mira, ahora el que está en medio, ese es el nieto, el otro es el hijo. Está clasificado, tiene 18 años, está en la Universidad de Sarrico, estudiando la carrera, y ayer le llevé, porque hay que sacrificarse. Yo ayer a las 12 le cogí y le llevé a Lemona y nos entrenamos los 3, el hijo, el nieto y yo. Ya sabes que lo que decimos, somos cómodos a la hora de eso, pero no hay más remedio que arroparles un poquitín para que ellos puedan, ¿eh? No tienen coche, no tienen eso, los tienes que coger, los tienes que llevar. Y esa es la educación que tienes que tener con ellos. Es difícil, sí, porque hoy hay mucho bici. Ya sabes, los chavales hoy marchan por ahí y están todo el día de jota, y entonces a un chaval de 18 años tenerle en esa línea, no creéis que es muy fácil, ¿no? Yo ahora voy a decir otra cosa que es muy importante. Mañana vienen a la feria vuestras, por deciros un caso, a cantar unos de rock, o jotas, o lo que quieras, cada uno que venda su producto. Resulta que las entradas valen 100 euros y en 2 días desaparecen. 20.000 personas van a verles cantar. Llega la gente, lo limpian aquello bien limpio, que aquello lo dejan que parece un basurero, que están bailando encima de las botellas todos. Al otro día, a las 10 de la mañana, llegan 4 médicos que han inventado que la próstata del hombre se la quitan en un año, que el cáncer de la mujer de mama se lo quita rápido, y no cobran nada. Y resulta que solo van 1.000 o 2.000 personas. Esa es la educación que tenemos. Aplauden, muy bien. Esta es la educación que tenemos. De balde, y no vamos a verlos. Una cosa que nos va a salvar la vida. Y a los otros resulta que pagamos 100 euros por ir. Oye, que me parece muy bien. Cada uno que venda su producto, de lo que hace, el jamón, jabón o el serrano, cada uno que venda
lo que tiene que vender. Pero ahí es un poco de educación, que hay que educar un poquitín a los chavales, que eso está un poquitín abandonado también, ¿eh? Y alguna cosita más si queréis, y perdonadme por la paliza que os he dado. ¿Eh?